Bueno, si no te gusta ver a la gente comer, este no es tu vídeo. Nuggets de Video Marketing. ¿Qué tal? Soy Pepe Romera. Seguramente ya hayas oído, ya hayas visto, ya hayas disfrutado o consumido algún vídeo en redes recientemente. Un vídeo con texto, un vídeo con subtítulo, un vídeo que está pensado para aportar contenido. Estos son los nuggets de video marketing, que ahora los llamamos nuggets, que antes los llamamos píldoras de video marketing, que básicamente es la estrategia de toda la vida de generar un contenido muy bueno que aporte valor al día a día de las personas, vamos a decirlo así, y que realmente establezca una primera conexión muy buena con aquellos a los que luego vamos a intentar vender o vamos a intentar persuadir para que contraten nuestros servicios. Esos son los nuggets, dicho muy, muy así por encima, voy a intentar aterrizarlo. Cuando tú ves un vídeo de alguien que no conoces de nada, si esa persona directamente intenta venderte, lo único que va a conseguir es generarte rechazo, porque no es el momento, no sabes quién es esa persona, no confías en esa persona. Pero ¿qué pasa cuando ese vídeo, por centrarme en el vídeo, qué pasa cuando ese vídeo es precisamente algo que te interesa mucho, algo que te aporta, algo que no intenta venderte, es algo que te enseña, algo que te hace pensar, que te enriquece, vamos a decirlo de esta manera? Entonces la cosa cambia, entonces esa persona que no conoces de nada se convierte en alguien que te está aportando algo, en la que empiezas a confiar y que, insisto, no te está pidiendo nada a cambio. Ese es el primer nivel de los nuggets de video marketing y por eso no paramos de ver ese tipo de vídeos en redes sociales, porque estos vídeos, cuando alguien publica un nugget, tiene una triple intención. La intención más importante es buscar a la gente interesada en el sector, en el tema del que hablamos. ¿Cómo buscamos a la gente interesada? Muy sencillo, aquellos que ven el vídeo hasta el 50% están interesados, porque nadie se queda a ver la mitad de un vídeo de algo que no le interesa. Tan sencillo como eso, y esa es la principal ventaja de los nuggets de video marketing. Pero luego hay otras dos ventajas. Una es la visibilidad, el estar continuamente en tráfico, en campañas de tráfico pagado, que te va a dar una visibilidad que te va a permitir el estar siempre en la mente de la gente, aportando contenido, siempre generando esa relación de confianza. Y luego la tercera ventaja es la autoridad, porque tú estás hablando de lo que sabes, estás compartiendo contenido gratuito y eso te está posicionando como autoridad en tu sector. Entonces no es casualidad que mucha gente muy, muy influyente, que tiene muchísimo presupuesto para muchas campañas de Facebook, esté invirtiendo en los nuggets de vídeo. Porque esto hace que tu presupuesto se gaste, se invierta, vamos a decirlo mejor, se invierta de una manera más astuta. Porque tú vas solamente a las personas a las que realmente puedes ayudar, que realmente les interesa. Es tan sencillo como eso. Tres niveles de nuggets, ya te lo explicaré más adelante, pero quiero que entiendas que cuando tú ves un vídeo, si la persona lo está haciendo bien, cuando tú ves un vídeo que está generando, que te está generando una buena sensación, que está aportando algo, seguramente ya estás entrando en un embudo de venta que se basa en los nuggets de video marketing. Te voy a dejar por aquí un enlace que te va a interesar mucho para que aprendas más sobre el tema de los nuggets. Pero me gustaría que me dejases un comentario en esta publicación, simplemente para decirme qué nuggets te han atraído y si tú tuvieses que hacer uno, ¿de qué sería? ¿Cuál sería el título de tu nugget de video marketing para atraer a la gente a la que luego tú vas a vender? Solamente te voy a poner una condición, no les vendas nada, solamente aporta contenido, ¿de acuerdo? Es un poco un reto, yo estoy haciendo este vídeo, pues déjame un comentario, que tampoco es para tanto, ¿de acuerdo? Vale, entonces, déjame el comentario y hablamos. Yo estoy encantado de responder a todos los comentarios y de ver un poco cómo se genera ese debate y en torno a los nuggets de video marketing, que si no estás haciendo ya, deberías empezar a hacer. Por cierto, estos son veganos, ¿eh? Nada de carne. ¡Pero saben a pollo! Ay, si me viese mi madre.